04. Obligatorio. El sistema nuestro, el único precedente obligatorio es el de Tribunal Constitucional, no de los tribunales.
opción que tiene para... Lo que hace es aclararle al pueblo dominicano uno de los episodios más oscuros de mala administración pública y violación institucional en nuestro país. Adelante, buena. Sí, adelante, buena. ¿El programa? Sí, adelante. La primera, que ya comenzó una bocina ahí hablando y que no nos sirve, ya comenzaron un cambio de esta confusión. Sí. Y segundo, yo me alegro que Felibancita haya hecho esa demanda para que se demuestre lo que son ellos. Y a lo mejor ese es el paso que tiene este país para que a nivel internacional lo halen y se acabe ya la vagabundería, porque ellos tienen todas las cosas aquí a su favor, allá afuera no. No, allá afuera no. Y fíjense, este precedente de Alfonso Portillo, vuelvo y señalo, son acciones prácticamente iguales en términos de manejo de fondos que debieron haber llegado a cuentas del gobierno, en este caso Guatemala, y llegaron a una cuenta privada en un banco en territorio norteamericano. Por eso lo condena a 5 años. Nueva York. Adelante, buena. Leonel siempre. Adelante, buena. Sí, buenas, adelante. Sí, buenas, ¿cómo está? Adelante. Muy bien, gracias. Oye, yo estoy de acuerdo que Leonel Fernández vaya a declarar que él y quién fue su cuarto, pero también yo quiero que Miguel Valga vaya a declarar qué hizo con los millones que Hipólito Mejía, un hombre serio, le entregó. Gracias, adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Entonces, Jaime, ya él no cita aquí en el país. Y no va, pues entonces, si no es Estados Unidos, no puede ir a Estados Unidos, entonces, porque lo van a jalar. Sí, no puede ir a Estados Unidos. Más está esperando, pues, sí. El alfacil. Cuando entre, ahí te le pega. Ahora mismo él está en territorio norteamericano. Sí, adelante, buenas. Aló, buenas. Sí, adelante. Yo estoy llamando para felicitarlo a usted, Jaime, por ese buen trabajo que usted está haciendo, ya que todo el que atenta contra el erario público es un defraudador a la patria y usted es un defensor de ellos. Gracias, muchas gracias. Adelante, buenas. Sí, buenas, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Estoy de acuerdo con que el presidente de otra ley tiene que ir a la asignación, pero también no solamente el presidente. Tienen que ir todos los funcionarios de todos los gobiernos que han pasado por este país, que se han hecho de cuarto, no solamente del PLD. Gracias, adelante, buenas. Como dice don Leonel, don Álvaro, Leonel presidente siempre, don Álvaro, gracias. Gracias, adelante, buenas. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Oye, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias a Dios. Oye, de la Roma, Marilia, mira, yo me alegro de que eso pase ahora, porque Leonel aquí tiene los poderes públicos saltados. Yo voy a ver si en Estados Unidos le va a salir lo mismo. Sí, no, Estados Unidos es muy diferente, muy diferente. Fíjense, le acaban de condenar a un expresidente de Guatemala, 5 años y 10 meses le acaban de cantar. Adelante, buenas. Sí, adelante. El príncipe, 16-20. Gracias, adelante, buenas. Sí, Hipólito está en serio. No está metido en campo. Adelante, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Soy yo, José Carmen Tiburcio, le hablo. Sí. Mire, el teléfono tiene un problema. Adelante, buenas. Sí. Hubo uno que dijo Leonel presidente 2016. Ajá. Leonel presidiario 2016. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, yo me alegro tanto de que tú estés contento con ese precedente para cuando te tranquemos a ti y te hagamos pagar los cuartos que tú vas a tener que pagar por difamación y injuria. Mira, tú lo resuelvas. Óyeme, ¿por qué tú crees que yo tendría que pagar? Nosotros salimos a la una. Porque nosotros te sometimos por hablador. Porque tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién? Mira, muchachito. Cantín, todas esas empresas, muchas de ellas, todas estas tienen la misma dirección, son miembros del mismo grupo, o lo hacen mismo. Entonces, hay forma, y nosotros lo tenemos en muchos casos, en la parte de muebles, de
y no solamente desde hace mucho. No solamente